¿Qué te pareció el público de Linares? Me encantó el público, me llenaron el lugar. Los shows así acústicos también, es todo un trabajo hacer que la gente finalmente se pare de los asientos y vacile y todo, porque también están súper cómodos en las mesas ahí cantando, pero súper contento aquí de mi debut en Linares. Claro, tu debut en Linares. Cuando te dicen Linares. ¿Qué Linares, weón? ¿Qué te imaginas tú? ¿Cómo va a ser el público? ¿Están prendidísimos ahora bailando? Me imagino cómo será el lugar, cómo serán las mesas, el tamaño, cosas así. Te vas a México y escogiste varias ciudades. Está Talca, del Maule y Linares. Por eso te preguntaba por Linares. ¿Por qué escoger dos ciudades del Maule? Bueno, con mi equipo estuvimos como sondeando lugares donde hemos tocado poco. También ahí tiene que haber interés de la misma ciudad para venir. Entonces yo también te podría hacer la pregunta, ¿por qué en Linares? ¿Por qué me invitaron a Linares? El público te respondió. Mucho mejor. Ha sido mi mejor show en Linares de mi vida. El primero. Te vas a México. ¿Qué vas a hacer por allá? ¿Quieres internacionalizar tu carrera? ¿Vas a estar con tu familia? Un poco todo eso. Internacionalizarla, no sé si tanto. Mis planes son como menos ambiciosos. Más bien quiero trabajar el disco nuevo que estoy haciendo. Hacer lo que hago aquí, pero hacerlo allá por un tiempo. Y me voy con mi familia también, que es un gran desafío. Tengo 3 niños de 9, 6 y 3 años. El que tiene 3 años seguramente va a ser influido por la jerga. Él no come pan, come emparedado. Sí, torta. ¡Órale, güey! Tú me dejas sin, yo te dejo a ti. Démonos la mano y desaparezcamos en una explosión. Respuesta súper rápida. Yeah. ¿Festival de Olmué o Festival de Viña? Festival de Viña. Con todos sus defectos y sus virtudes que ya hemos aprendido como a amarlas como si fuera el show de fin de año del colegio, la kermés, así. ¿Viste el Festival de Viña este año? ¿Viste que se puso como de moda el tema de los piquitos? No, ya no, te vamos a decir piquitos. ¿Marcianeque o Pailito? Marcianeque. ¿Que es del Maule? Sí, porque conozco más canciones. ¿Qué pasa? Nada en el WhatsApp. Me gusta. ¿De qué equipo eres? De la Católica. Corte. Que todo se podría acabar. Así, así, ay, ay, ay. ¿Peter Rock o Salo Rey? Salo Rey, las mejores voces de la historia de la música chilena. ¿Qué canción te gusta más de Salo Rey? Acorralado entre mis lágrimas. Una de las últimas que sacó. Y la última, que va a ser la del conflicto. Mira, esto va a salir la próxima semana, así que todavía nadie lo va a saber. ¿Linares o Talca? Talca. Ya, nos cago. Aunque no me vea, no, ves, aunque no me vea, nada, no me vea, nada en silencio, sí, oh, que no me vea, no, aunque no me vea, no, ves. ¿Te comprometes a estar en Linares nuevamente si nosotros presionamos también para que el local tenga interés en que tú estés acá? Yo creo que de todas maneras voy a volver, pero con banda. Pedro Piedra se compromete a estar en Linares con banda. Que cuando esté de vuelta ya uno no se sabe. Desde México, Pedro Piedra. Va a llegar hablando así. Gracias, Linares. Hasta la próxima.